Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Zona Centro Noticias. Este resumen, hoy 4 de febrero del año 2019. Ayer domingo, la empresa del buscador más famoso de Internet, Google, habría perdido uno de sus globos atmosféricos. Cayó en unos ejidos de los campos de Jonacatepec y Tepalcingo. La Policía Federal, destacamentada en Cuautla, resguardó cerca de las 5 de la tarde con 40 minutos este lugar conocido como Campo de Olochi, entre los ejidos del municipio de Jonacatepec, colindantes con la localidad de Atotonilco, municipio de Tepalcingo. Ayer mismo, la empresa del motor de búsqueda más famoso de la red se habría puesto en contacto con las autoridades de Morelos. La autoridad lo que informó es que, en coordinación con Seguridad del Estado y elementos de la División de Seguridad Regional, atendieron la caída de lo que es este globo atmosférico. Se trata de este globo que lleva internet a comunidades rurales. El hallazgo se suscitó en estos ejidos que le comento a usted. En lo que dice la autoridad después de la inspección es que no causó daños, no hay ningún riesgo. También ahí en el instructivo menciona los números de contacto para informar sobre la localización de este globo, así como las recomendaciones para su manipulación. No representa ningún peligro este objeto que cayó ayer en Jonacatepec. En las últimas horas, dos personas han sido asesinadas, uno en Emiliano Zapata, otro en Xochitepec. En el primer caso, se registró en la calle Nido Ceres, esquina Eje Metropolitano de la colonia Centro del municipio de Emiliano Zapata, cuando sujetos a bordo de un vehículo Jetta gris y dos motocicletas dispararon contra la víctima y huyeron. El segundo hecho ocurrió sobre Avenida Morelos de la colonia Centro del municipio de Xochitepec, cuando otra persona identificada como Jorge, de 25 años, originario de Hidalgo, recibió un impacto de bala en la cara. Dos personas sin vida en las últimas horas en Xochitepec y Emiliano Zapata. Ante el panorama de desaparición de personas que presentó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, esta mañana, donde se informó que 40.000 personas están desaparecidas, hay 1.100 fosas clandestinas y 26.000 cuerpos sin identificar, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos urgió instalar la comisión de búsqueda que debió establecerse desde la pasada administración perredista de Graco Ramírez. Porque el balance es desastroso. A nivel nacional se reconoce que hay más de 40.000 desaparecidos y que el mecanismo de búsqueda fue una simulación el haberse creado, porque de los estados de la República se da cuenta, por parte de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, que 20 estados de la República, incluido Morelos, no ha nombrado al titular de la comisión de búsqueda y localización. Entonces no se puede crear el mecanismo realmente. Y este día, integrantes de la Asociación Civil Gustavo Salgado Delgado marcharon por las principales calles de Cuernavaca para pedir se investigue al exalcalde de Ayala, José Manuel Tablas Pimentel. Esto a 4 años del asesinato del activista, precisamente Gustavo Salgado Delgado. Como usted recordará, hay 4 personas detenidas, están sentenciadas a 32 años de cárcel, acusadas del asesinato de este ex líder del Frente Popular Revolucionario, asesinado en febrero del 2015. Han pasado 4 años y hoy pues esta organización salió a las calles para pedir que las investigaciones sean ampliadas. De hoy es el 4º aniversario luctuoso de nuestro compañero Gustavo Salgado. Hace 4 años en este día lo asesinaron cobardemente. Pues creemos que fue gente de la delincuencia organizada, son los que están detenidos. Hay 4 personas, están sentenciadas a 2 años de cárcel, 2 autores materiales, pero los autores intelectuales siguen vivos. Y hoy, bueno, es un acto pues para conmemorar, pero también es un acto para exigir cárcel a los autores intelectuales de este crimen, que se investigue. Y mire usted, se quemó una camioneta en el municipio de Temisco. Esto ocurrió ayer domingo. Un vehículo en la avenida Emiliano Zapata de Temisco pues se incendió, al parecer por una falla eléctrica. Los datos que se tienen es que el dueño del auto, de esta camioneta, Luis N., vecino de Xochitepec, narró que comenzó a observar humo en su camioneta. Se tuvo que detener y bueno, ya estaba en llamas. Tuvo que llegar el cuerpo de bomberos, Protección Civil de Temisco, para sofocar las llamas.
Y durante este fin de semana largo, el primero del año 2019, las atenciones a automovilistas por parte de la Corporación Ángeles Verdes incrementó 30%, por lo que emitieron recomendaciones a la población. El encargado de la Corporación de Morelos, Arturo Mosconi, señaló que desde el viernes por la tarde se ha registrado un aforo vehicular importante de vacacionistas que arribaron a Morelos. Sí, se incrementó ahorita, casi atendimos 70 vehículos el día de ayer. Están participando 10 radiopatrullas y una grúa y dos campers. Tenemos 33 elementos en acción. Sí ha habido incremento. ¿En qué porcentaje estos 70 atenciones? Yo creo que como un 30-40%. O sea, ¿normalmente cuántas? A veces en fin de semana, pues ahorita que no hace calor, baja mucho el trabajo, ya había estado sin tanta afluencia, pero ahorita sí hubo, hoy se espera que es el regreso, esperemos atender más vehículos, pero bueno. Pues. Y mire usted, se registró un accidente anoche en la carretera Cuernavaca-Atasco. De este accidente resultaron lesionadas al menos 8 personas. 4 menores de edad, pero la policía detuvo a los conductores. La Comisión Estatal de Seguridad detuvieron a estos dos hombres por el presunto delito de lesiones, daños en hechos de tránsito, y lo que resulte fue cerca de las 6:50 p.m. de ayer, que la policía recibió el reporte vía radio donde se indicó que sobre la carretera federal Cuernavaca-Atasco, a la altura de la colonia Progreso, que es de Amacuzac, había chocado dos camionetas, una pick-up marca Ford y otra Nissan respectivamente. Al llegar al lugar observaron los vehículos involucrados, daños derivado del percance, pues hubo personas que fueron valoradas en el lugar, otras trasladadas a un hospital. En consecuencia se detuvo a quienes dijeron llamarse Antonio de 66 años y Jonathan de 37 para deslindar responsabilidades. Un juez de control vinculó a proceso a 3 hombres. Son asaltataxistas. El Ministerio Público les imputó el delito de robo de vehículo automotor agravado, robo calificado en agravio de un taxista. En consecuencia, van a permanecer en la cárcel. En torno a los hechos, fue el 7 de enero, estos tres hombres abordaron un taxi en el centro de Cuernavaca, pidieron un viaje a la colonia Altavista de Cuernavaca. Al circular por el puente 2000, uno de ellos, identificado como Pedro Antonio, amagó con un arma blanca al chofer, presuntamente lo lesionó en la mano derecha. Al tiempo que mencionó, se trataba de un robo. Otro de los pasajeros, de nombre José Fernando, se presume colocó un arma de fuego en la cabeza del conductor, y el tercero, José Carlos, le habría colocado un arma blanca a la altura de las costillas. Sin embargo, estos tres sujetos no se dieron cuenta que atrás del taxi venía una patrulla, y fue así que lograron detenerlos. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas pidió a las autoridades federales ser censados y empadronados para acceder a programas sociales, pues aseguraron que algunos campesinos han sido excluidos. El representante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Omar Zambrano, señaló que han detectado que estas políticas públicas y programas sociales están dirigidos solo a personas afines al gobierno. Estamos solicitando que se nos incluyan los padrones, en donde con ello se podrá tener acceso a todos los programas sociales, y estaremos participando 1.200 compañeros el día de mañana y pasado, que es 5 y 6 de febrero, en esas instalaciones. Vamos a tomarlas hasta en tanto no se nos sea atendido por la nueva secretaria. Ya hace un mes estuvimos en la delegación de Morelos, ya Hugo Eric nos atendió, nos hicimos un calendario para poder empadronar, pero queremos unificar este criterio en toda la República. En el municipio de Emiliano Zapata, elementos de la Policía de Investigación Criminal aprehendieron a Pedro Damián N., requerido por un juez de control como posible responsable de haber tocado de manera indebida a un niño. En relación a los hechos, la madre del menor denunció que notó un cambio de conducta de su hijo, y tras cuestionarlo reconoció que en el mes de septiembre del año 2013, Pedro Damián abusó sexualmente del menor al quedarse solo con él en un domicilio de la colonia Modesto Rangel del municipio de Emiliano Zapata. Al realizarle las prácticas psicológicas, el niño detalló al especialista que su tío lo tocaba. Fue así que se determinó detener a Pedro Damián, quien ahora tendrá que enfrentar a la justicia. Y también otro hombre que abusó de una niña en Baja California
y se vino a esconder a Temisco, fue detenido. Elementos de la Policía de Investigación Criminal aprendieron a Miguel Ángel, quien es requerido por las autoridades de Baja California por los delitos de violación equiparada y abuso sexual en agravio de una pequeña, ilícitos que habría cometido de manera reiterada durante 6 años. Miguel Ángel fue detenido en el poblado de Acatlipa, municipio de Temisco, en donde se asentó al pretender huir de la acción de la justicia. El juez de Tijuana, de Baja California, emitió el mandato tras conocer que la víctima de 13 años actualmente confesó a su madre que desde que tenía 7 la pareja sentimental de su abuela la tocaba de manera indebida y la obligaba a tener relaciones. Esto pues terminó en una denuncia y finalmente esta persona, Miguel Ángel, huyó de Baja California a Temisco, pero fue detenido aquí en Temisco, Morelos. Le recuerdo, lo espero en punto de las 6 de la tarde por 96.5 de su Radio FM aquí en el estado de Morelos. Que tenga usted muy buen provecho. Una de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia en algún momento de su vida. Este tipo de abusos afecta a mujeres de todas las edades y repercute en sus familias y comunidades. Además, refuerza otros tipos de agresiones en nuestra sociedad. Pongamos un alto a la violencia contra mujeres y niñas. Promovamos el respeto de los derechos humanos. Únete y pintemos el mundo de naranja. Morelos, anfitrión del mundo.